Bienvenidos a Pariscopio 2024. Hoy vamos a analizar las particularidades, pero también las diferencias de las competencias que vamos a vivir en los Juegos Olímpicos París 2024. Durante estos Olímpicos, el programa va a estar planificado para presentar 32 deportes, abarcan 329 eventos. Otra primicia de estos Juegos Olímpicos es que el mismo día del maratón de los atletas de élite va a tener lugar una participación masiva abierta a los atletas aficionados. El deporte acuático va a ser el que más medallas reparta en París 2024, con 49 pruebas de natación, aguas abiertas, saltos, waterpolo y natación artística. Las competencias de surf se van a celebrar en Tahití, un territorio francés que está ubicado a más de 6.000 kilómetros de la capital. En París 2024 va a haber una disciplina que va a debutar como deporte olímpico, el break o también conocido como breakdance. El karate, el béisbol y el softball son los tres que se disputaron en Tokio 2021, pero que fueron descartados para París, aunque el béisbol y el softball van a regresar en 2028. Algunas de las fechas más destacadas de París 2024 son la ceremonia inaugural, que es el 26 de julio, con la clausura el 11 de agosto. Las pruebas de atletismo del 1 de agosto al 11 de agosto. El baloncesto del 27 de julio al 11 de agosto. El fútbol del 24 de julio al 6 de agosto. La natación desde el 27 de julio y hasta el 9 de agosto. Pero el voleibol del 27 de julio al 9 de agosto. Todas estas fechas las pueden consultar en la página oficial de los Juegos Olímpicos París 2024.